nosotros era fundamental que la comunidad universitaria esté vacunada. De hecho, todavía nos falta buscar y presionar para que vacunen a nuestros estudiantes, pero el resto de la comunidad hoy está ya vacunándose y eso nos permitirá volver a tener nuestras labores poco a poco presenciales y cumplir nuestra tarea, que es formar a nuestros jóvenes de la provincia y de la ciudad. Se levantó información a través de formularios del personal docente, personal administrativo, respecto a obviamente datos de identificación, enfermedades previas y todo, y dando a conocer también la vacuna, los riesgos de la vacuna y que firmen el consentimiento informado. Y también se planificó por horarios, tenemos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde el proceso de vacunación. Cada hora viene cierto número de personas para evitar la aglomeración, ¿no? ¿Qué ocurre acá ya cuando llegan al Coliseo, sea aquí en nuestra ubicación en lo que es la Universidad o en Jefferson Pérez? Hacen una especie de cola con el debido distanciamiento en la parte externa, ingresan y se toma primero signos vitales, esperando que estén sin mayor novedades para valoración de la persona, ¿ya? Una vez tomado la pasta de signos vitales, que ahí nos están ayudando los estudiantes, ¿no?, pasan a lo que es ya la vacunación propiamente dicha. Ahí hay personal médico, personal de enfermería, entre otros, para aplicar lo que es la vacuna como tal. Eso es, toma poco tiempo. Y tras de eso tenemos esta especie de salita con todas las bancas para hacer el seguimiento. Se mantiene aquí más o menos 30 minutos para hacer el seguimiento post vacuna. Decir a toda la comunidad universitaria, docentes, empleados, trabajadores y estudiantes, que realmente nos sigamos cuidando, que esto no es la solución, que esto es un paso más en la lucha del COVID-19 y que seamos muy conscientes de que nosotros actualmente estamos haciendo esfuerzos, pero que esto no va a ser lo suficiente, sino que el esfuerzo tiene que ser desde casa. Cuidar a nuestra familia, cuidar a los nuestros, cuidar a los adultos mayores, respetar todo el tema de distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla y sobre todo siempre cumpliendo la normativa que el país está aplicando. Que es muy importante seguir con las medidas de prevención después de vacunarnos, porque la vacuna es solo para prevenir. Siempre tendremos que llevar nuestras medidas de bioseguridad, llevar nuestra mascarilla, nuestro gel. Es muy importante, ya que nosotros tenemos a alguien que nos espera en casa. El mensaje que puedo dar pues es seguir cuidándonos, porque en nuestras casas nos espera algún familiar, algún hermano, alguna tía, mamá, papá, que no merecen enfermarnos quizás por el descuido de las personas que ya están vacunándose. Seguir con las medidas de lavado de manos, uso de alcohol, gel antibacterial, en lo cual poco a poco se ve que estamos haciendo partícipe con un granito de arena en lo que es calmar esta pandemia.